avisaré cuando lo hagan. No vas a ganar esta vez. Pienso rendirme. Creo que eso es todo. Al menos aquí. Avancemos. ¿Puedes dispararme a algo? Aquí, por esta roca. ¿Encontraste algo? Sí. Thank you.
Vamos a tener que escalar por esta esquina. Intentaré no quejarme. Puedo ver el camino a seguir. Adelante. Voy lo más rápido que puedo. ¿Estás bien? Más o menos. Son más de los que podemos ver, eso seguro. ¡Que se disuelva! Alba y yo estamos en posición. Háganlo. Vuelen el regulador. Un momento, prepararé las cargas. Los demás lo tienen todo bajo. Vamos, por este bloque. Alba y Kotal lo cumplieron. Ahora le toca a Beta. Aloy, creo que estamos en problemas. No sé cómo piensas detener a esos espectros, pero hazlo ya. No voy a hacer nada. Lo hará Beta. Solo necesita algo de tiempo. Un tiempo que no tenemos. ¿Qué es eso? ¡Nuestro ejército! Creo que captaste su atención. Muy astuta. Beta introdujo a Hefesto en la matriz impresora de la base. Que es más rápido y potente que cualquier caldero. Y ahora puede producir máquinas hasta hartarse. Antes de que esto se convierta en zona de guerra. Tu maniobra, por astuta que sea, significa que Hefesto escapó de la contención. No tengo duda de que volverá a la red del caldero. Lo atrapamos una vez, lo haremos de nuevo.
Y si intentamos replicar su funcionalidad mediante la base de datos de Apolo. ¿De qué? De haber tenido que escalar tanto. Esa gran roca puede servirnos de puente para pasar. Entendido. No todos los espectros luchan contra nuestras máquinas. No, eso habría sido demasiado fácil. Oye, aquí dejo eso. ¡Aquí vamos! ¡Ay! ¡Puedes guardarme ácido! Las arreglarán. ¿Puedes disparar de ácido? Por aquí. ¡Qué salto! Por la derecha, creo. Ahora por la izquierda. Puedes llegar a la torre de lanzamiento por el hangar más adelante. Voy para allá para unirme a ti. El hangar está destrozado, pero veo la entrada. ¡Date prisa, Aloy! ¡Otro! Puedes llegar a la torre de lanzamiento por el hangar más adelante. Voy para allá para unirme a ti. El hangar está destrozado, pero veo la entrada. ¡Date prisa, Aloy! ¡Otro! Esto ayudará. Ah!
nuevo plan. Puedes llegar a la torre de lanzamiento por el hangar más adelante. Voy para allá para unirme a ti. El hangar está destrozado, pero veo la entrada. ¡Date prisa, Aloy! ¡Otro! Sube por aquí. ¡Wow! Mira esas cosas espaciales de los Zenith. Este lugar está a punto de derrumbarse. Los motivos para darlo. Sí, y cuando eso ocurra, más vale que esto que llevo en la espalda funcione. Aloy, eso fue intenso. Pero Kotalo me dio acceso a un nodo de red. Estoy intentando entrar. Adelante, ya casi estamos en la torre. Sabemos quién estaba causando tanto alboroto. La mascota de Tilda. Silence, vienen los Zenith. ¿Podemos neutralizar sus escudos? Estoy preparado.
¡No te muevas! ¡Es absurdo! ¡No pueden hacernos nada! ¡Acéptalo! Son como sucios gusanos que entraron por las grietas del sótano. ¡Silence! Solo un momento. Pero te perdonaría si entregas a Tilda. Creo que podría decirse que renunció a su parte del pastel para siempre. Ah, ya está. ¿No? ¿Nada? Bueno. Muy bien, gente. ¡Acribíllenlo! ¿Se supone que debemos tener miedo? ¿Qué? Gerard, porque no tardará mucho en preparar el transbordador. Entonces podría llevarse a Beta y a Gaia al espacio, a la Odyssey fuera de nuestro alcance. ¿Tenemos que pasar por ahí? No veo ninguna otra opción. Pues abriremos un camino. ¿Listos? Debo llegar a lo alto de la torre y liberar a Beta. ¡Aloy! ¡Muere, maldita máquina! Disculpa por eso. ¿Estamos bien? Si Alba se da prisa... ¡Ya casi estoy dentro de la red! Haz todo lo que puedas. Vas a desear tener uno. Íntimo y perfecto. Mejor alejarme. ¡Contigo!
¡Escudo! ¡No eres nada, eh! Para que pueda verte sufrir. Bien.
de caer. ¿Estás bien? Lo estaré. Con el tiempo. Ve. Rescata a tu hermana. Me reuniré con los demás y me aseguraré de que estén bien. Parece que las máquinas y los espectros estuvieron a punto de detonarse. ¿Qué fue eso? Aloy, Gerard activó el mecanismo de autodestrucción de la matriz de impresión. Tomó el control de varios sistemas. ¿Incluido el elevador? Me temo que sí. Restringió el acceso a la cima. Tendrás que continuar escalando. Tengo que irme, ya casi es mío. A descubrirlo. Sí, está bien.
las máquinas y los espectros estuvieron a punto de aniquilarse. ¿Qué fue eso? Aloy, Gerard activó el mecanismo de autodestrucción de la matriz de impresión. Tomó el control de varios sistemas. ¿Incluido el elevador? Me temo que sí. Restringió el acceso a la cima. Tendrás que continuar escalando. Tengo que irme. Ya casi es mío. ¿Abajo? Sí, estamos liquidando a los últimos espectros.